Méndez, lo escucho con mucho gusto. Acá tengo varias preguntas de los oyentes y los televidentes de YouTube. Una, ¿viene expulsado Fagundes? ¿Viene expulsado el jugador de Boston River? Las amarillas de Suárez y el chico de Boston River fueron sacadas de manera adecuada, y después hay varios que me dicen, Che, ¿por qué el bar no chequeó? Y yo digo, mirá que el VAR chequea todo, que no significa después que se trasunte a través de la imagen televisiva. Se habla de una eventual falta a Lozano dentro del área de Boston River, una especie de pisotón. ¿Qué? Sí. A ver Gustavo. A ver, vamos por parte. Eh, con respecto a las medidas disciplinarias que se tomaron en el primer tiempo, para mí las expulsiones están más que correctas. Eh, yo lo único que me quedó es eh, le faltó la amarilla para Guzmán Rodríguez por la falta Suárez. O sea, está bien las amarillas que saca. Este Suárez de alguna manera tiene ahí un, un encontronazo con un adversario, pero no nos olvidemos el origen de todo esto. El origen de todo esto fue una falta sobre Suárez, una falta fuerte de atrás. Que no es un codazo, no, es, es, un apoyo. Es, es el apoyo, pero ahí, viste que hay una línea tan delgada entre lo que es una cosa y la otra. Los, ahí los jugadores, sobre todo los defensas, asumen un riesgo demasiado alto cuando levantan tanto los, los brazos. Y bueno, para mí en el debe ahí le faltó la amarilla del origen de toda esa situación. Y para mí ahí lo que faltó fue una debida asistencia al árbitro, porque eso fue un despelote total. Jugadores no para un te, lado. Yo jugadores no entendí para el las otro. reacciones, las reacciones no, no las Para mí fueron desmedidas. Mira, él este, recién en el piso hablaba de faundes yo lo que, lo que notaba de faundes eh, para los técnicos debe ser más que interesante es el tema de controlar la ansiedad la presión y la ansiedad, como tales, son factores fundamentales que, si no las tenés en tu justa medida, termina pasando esto. Uno, con la experiencia que tiene cuando ve ese tipo de jugador, vos te das cuenta que en algún momento, en algún momento la pifia. ¿Por qué? Porque está como pasado. Acelerado. Está totalmente acelerado y no hay un control. Yo an anoche le decía al Pillo, le digo, a veces uno dice. Yo no digo que no se trabajen, pero hay cosas que saltan a la vista producto de que uno lo mira de otra forma. Yo no miro el partido, yo los escucho a ustedes analizar uh -huh. y quizás yo me pierdo muchas cosas porque el ojo mío está entrenado para mirar al árbitro. Vos me decís el árbitro, sí, 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 pero yo no te miro el partido, de que si jugó... A veces uno trata de hacer... Como a mí bueno, me pasa, yo miro, lo, yo no miro tanto la pelota muchas veces, miro los movimientos más que la pelota. Eh, ahí va. Entonces, en este caso con, con el tema del arbitraje me pasa lo mismo y lo que se notaba de Fagundes era eso, era... Estaba caminando por el filo de la cornisa y en cualquier momento. Y eso que vos decís es lo que demuestra lo que nosotros veníamos diciendo hace tres semanas. No entendí bajo ningún. No, pero concepto, tampoco entendí la reacción de las bancas, no, de las no, bancas, porque no. se no. generó una cosa más, más agrandada de lo que estaba pasando. Y después, eh, sí, era una discusión entre, entre Suárez y Rodrigo y, Pérez, y Rodrigo Pérez eh, que me pareció también. No creo que Suárez lo haya agredido, Luis, lo haya agredido verbalmente de una manera, no necesita Luis, pero que era como una reacción entre, entre ellos, que, que, que no era lógica, no era normal. Después viene la separación de Fagundes al tema, la separación brusca que hace Fagundes, que va con todo a separarlo y separa al Del en vez de separar al, eh, separa al al rival en vez de separar al Del. Él, él este... termina empujando al jugador de Botón Claro, él, termina o sea, empujando para pero, separarlo, empuja. Pero la reacción. De que entren en las dos bancas completas, casi menos dos un jugador menos el Hormiga y menos Zavala Entraron todo el mundo a la cancha, los sí, técnicos. Sí. Yo no entendí esa exageración que, que pasó en ese, en ese segundo. No, no, la verdad Eduardo, que no, no además, perdóname, eh, en un momento determinado, eh, Fagundes se mete como para separar. La sensación que me quedaba a mí era que si suele seguía discutiendo con el chico de Boston River, se terminaba ahí, seguirían discutiendo, un rato más y no pasaba nada. Claro. Pero más allá de eso, Fagundes se mete. Cuando que pretende meterse en el medio, inmediatamente saca al de Boston River. Sí, sí, Como sí. Como diciendo, sí. no me toques a Luis, no me toques a Suárez. Esa fue la sensación que me dejó. Y después Fagundes termina agarrándose del, del cuello sí. con ese jugador. Y viene otro de Boston River. Y en un momento se agarraba con las dos manos del cuello de los dos jugadores de Boston River. Era obvio que lo iban a echar. Sí, sí, que pero. lo tenían que echar. Pero por eso una reacción desmedida de todo. De, totalmente. De, de primero de Fagundes, totalmente. pero después de todo. El, yo creo que todos. Estaban hasta los técnicos metidos sí, en, entre sí. la cancha. Yo no sé el árbitro. ¿Qué que, que veía ahí o okay, qué? Pero entró todo el mundo y yo digo, ¿pero qué pasó acá? Bueno, ahí, Gustavo, ahí, sí. Gustavo te pregunto: esa situación, ¿el bar no tiene que estar chequeando ante una eventualidad y decirle, mira, fulanito puede ser bueno. roja, anda a bicharla? A ver, es, es difícil explicarle a la gente porque, a ver, tenemos los bares que buscan hormigas y el bar que va con, no sé, no tapa boca, este, se, se tapa los ojos. O sea, ayer me llamó mucho la atención la poca actividad del bar cuando. No digo poca actividad porque no se haya chequeado. Eh, el, el criterio utilizado ayer en situaciones que para mí eran claras, porque para mí hay una situación en contra de la borda, pero en el segundo tiempo hay una situación en favor de Boston River, que aparte terminan una amonestación al jugador de Boston River cuando en realidad había llegado primero el balón y la falta es del jugador de Nacional adentro del área, y lo terminan amonestando. O sea. En una clara toma de decisiones totalmente errónea, que por, por parte del VAR, no, si bien habrá existido, no te digo la revisión, me pareció muy poco tiempo para lo complejo que podían haber sido las situaciones, y como que no se tomó ese esperá que estamos chequeando. No existió anoche el esperá, estamos chequeando. Y existieron dos situaciones que para mí eran de claro chequeo. No estoy diciendo penal o no penal, pero por lo menos, ¿te acordás lo que, la frase que usábamos nosotros que lo establece el protocolo del VAR? Hay que vender la decisión. Anoche Exacto. no se vendió la Exacto. decisión, lo dice el protocolo. Exacto. Vendan la decisión para que la gente se quede tranquila de que se tomó la decisión correcta. Anoche fue, dale, seguí, dale, no estamos, nos fuimos, está, estamos tomando un café, estamos en otra, dale, sí, está todo bien, vamos, vamos arriba. Y para mí existieron cosas que por lo menos, no estoy hablando de más expulsiones, no estoy hablando. Capaz que la decisión era la misma, pero por lo menos vendeme. Que claro, la decisión fue mucho más profesional en ese sentido. Y una cosa que desde que me senté en este programa vengo sosteniendo y anoche fue evidente lo que pasó es el tema del desplazamiento que están teniendo los árbitros. Yo los entiendo los árbitros. Se trabajó dos semanas, tres semanas porque nosotros dijimos que no se estaba trabajando y después lo trabajo de campo. Se ve que hace frío, no da la cosa como para ir mucho. Ayer existieron situaciones en las que quedó claramente establecido, y no me preguntes, y esto no es un tema de que Antonio García esté mal físicamente, todo lo contrario. El problema es que yo estoy notando en varios árbitros el desplazamiento de media luna a media luna. La diagonal la abandonamos. Y por cerrar tanto la diagonal... ¿Eso es por y un y tema ese... físico, Gustavo? No, eso, es, eso un tema... Un tema... No, esto es un tema técnico, o sea, es un tema... tema que no se entrena. O sea, esto, a ver, esos es automatismos de, de los desplazamientos o se tienen que entrenar. Entonces, de alguna manera está el falso concepto que si yo estoy más cerca de la jugada, error que cometimos todos cuando éramos jóvenes, voy a tener mejor control y es todo lo contrario. Tiene estar... que tener mejor perspectiva. no tenés Lo que, que, estar que vos, más ten... te... claro. Pero vos fíjate que en la última jugada del partido que termina con protestas, él cobra córner y supuestamente el asistente del otro lado tapado por 10, 20 jugadores le co dijo que fuese a quedar algo. vos fíjate que si él en vez de estar en la media luna en el lugar que nunca un árbitro tiene que estar yo digo si hay una puerta de entrada larga pero al él área, cobra córner primero y después cambia claro pero cambia porque supuestamente el asistente le hace cambiar pero la que el asistente Exacto. estaba del otro lado y el hasta los cuerpos de los jugadores tapados es imposible que lo viera pero si él en vez está de estar esto. ahí estaba abierto en su diagonal tenía todos los elementos de juicio para tomar la decisión correcta lo mismo pasa en las jugadas de área que se están reclamando. El hecho de estar encima de la jugada y con la perspectiva, hay un, hay un físico que te tapa lo otro. Si vos lo abrís un poquito, si vos abrís el ángulo, tenés toda la secuencia delante tuyo. Claro, anoche no tenías el bar. Y acá está el problema del bar. No importa cómo corra, porque yo voy a tener a alguien que me va a salvar. Y ese es el error que cometen los árbitros. Los árbitros se olvidan que el bar está... Para juzgar en el caso de reglamentariamente error. Reglamentariamente, la entrada de, de, de todas las bancas, de todo el mundo hacia el problema. ¿Qué, qué, qué? Reglamentariamente es amonestación. Por eso digo. Reglamentariamente debieron amonestar. Somos pocos los anormales que amonestamos dos bancas completas. Bueno, ya había sucedido en Peñarol Rentista. Se, pero peor, porque se fueron. Lo de Peñarol Rentista fue peor, porque se fueron al vestuario. Fue mucho peor. Y en no aquel puedo. momento, el colegio avaló la decisión. Lo que pasa es que, a ver, Pillo, tenemos un colegio de árbitros, recordemos, que acá uh -huh. lo que está, yo digo, ¿están contando lo, los días para que termine el campeonato una vez por todas sin que haya mayores inconvenientes y terminemos, tratemos? Ya no hay aquello de decir quién se proyecta, quién es el árbitro que se destaca por aplicación de las reglas de juego, resulta de que eh, ahora tenemos un árbitro que persigue los técnicos, que es Cristian Ferreira y no es que persiga a los técnicos es el que aplica el reglamento lo que pasa es que los demás miran para el costado entonces cristian ferreira termina echando técnico entonces ahora entre los claro. técnicos se pasa la bola ah este está en contra de los técnicos no no está en contra de los técnicos y yo la, a ver teniendo a eduardo acá <laughs> es difícil cuando vos no tenés dos arbitrajes que tengan para, el para mismo que me encanta esa me encanta me encanta la que metiste los técnicos porque eduardo es técnico por esencia así que claro pero debatir, muchacho, yo tranquilo. me imagino que para un técnico yo siempre cuento una anécdota con peluso yo iba a arbitrar un partido allá en Colonia y viste que el vestuario, eh, estaban pegados los vestuarios y había metadita, se escuchaba. Yo escuché toda la charla técnica de Peluso y al final de la charla técnica Peluso dijo y ya sabemos quién nos arbitra y cómo arbitra, eh. no quiero protestas. Para uno era un orgullo que el técnico sabía con qué árbitro se iba a encontrar claro. y cuál era el estilo. Yo te planteo hoy, si el mismo árbitro te arbitra diferente en el mismo partido... Porque empieza, empezó muy bien Antonio García con las medidas disciplinarias. Dije, bueno, vamos... A... Y después se quedó, se quedó. Las parece, protestas del me, segundo tiempo... Me parece tiempo. Que, la, que lo desconcentró la situación de la, la entrada de las dos bancas ante el problema de, de, la, de, de los fagundes. Eh, él, él quedó como desconcentrado ahí. Quedó como que... Pa, pero acá tengo que amonestar a todo el mundo tengo que echar más gente, tengo que. Y quedó con esa duda. Me pareció a mí, desde ahí lo hablamos en la cabina ayer, este, que algo raro pasó ahí. Pero. Y, y no, Eduardo, no déjame lo... decirte esto además, incluso en la jugada, en la situación, cuando se genera la ida y vuelta, la discusión y los empujones y el agarrón de los cuellos, si ustedes ven la primera actitud que tiene el árbitro del partido, el árbitro del partido, cuando ve la situación, incluso hasta medio quiere meterse en el medio para separar. Ahí está, juez de box. Sí, sí. Cuando empiezan a hacer los juez de box. Parece que están arbitrando break, boxeo. Break. Claro, se meten break, en el medio. Sepárense. No, cosa que, muchacho, no debe hacer. Lo que. Mirá, pero esto es más viejo que el fútbol. Claro, tiene que dar cinco pasos atrás y mirar. Pero entre los... Ahora son cuatro, más la cabina del bar. Repártanse, <coughs> divídanse y empiecen a notar lo que ven. Y después toman las decisiones. Yo siempre digo lo mismo. Si vos ves algo, Eduardo, una cámara lo va a mostrar. Si vos estás seguro de lo que viste, una cámara lo va a mostrar. Pero no te quedes con la sensación. A mí, la sensación que me dio de Antonio, que él sabe que se quedó con algo en el debe. Quedó, ahí, eso es lo que yo quedó digo. quedó algo a decir. Ahí, algo me faltó. Ahí lo que me parece que le pasó y, no, y, se, y se desconcentró y después. Y le faltó esto. ¿Sí? Le faltó, ¿para que estamos chequeando. Porque en esa situación, ¿vos me vas a decir que en esos segundos el bar pudo haber chequeado? No. Humanamente Exacto. es imposible. Pero ahí Exacto. es el bar no es el bar el que le dice espera, no te apures". Bueno, pero se ve que no hubo. Bueno, Todo por eso chequeado, digo. Vamos, siga. Claro, claro. Sí, o sea, sigamos muchachos, vamos arriba, sigamos para adelante. ¿Me entendés lo que te claro. digo? Entonces, eh, totalmente. tenés situaciones y el bar Ojo, Por tenía. el partido era mejor que no hubiese pasado nada como pasó, no, que si siguiera a no ser las dos expulsiones, porque si si eran drásticos, ahí había amonestaciones y alguna expulsión más, el país el partido se hubiese distorsionado y para el público no hubiese sido ¿No era culpa del arbitraje. Si sí. se distorsionaba ahí. No no no, 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 bueno, no, 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 para vos estás nada. para, para aplicar nada. un reglamento. No, claro, 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 claro. Y el problema es la culpa. Pero me parece que quisieron tapar que hubiera un problema mayor. Bueno, el problema es la culpa. El bar claro. que teníamos ayer, y ese es el problema que tienen porque uno, uno guarda, es el mismo bar que tuvimos, ¿te acordás en, en, en su momento con Deportivo Maldonado Danubio? Mm. ¿Te acordás uh, el gol anulado Danubio? Uh. ¿Está bien? Pará, el gol, pará, el gol, pará, vamos a recordarle a la gente. El gol anulado a Danubio, que lo toma una cámara que está contra la línea del arco. Ahí va. Eh, la eventual posición adelantada está prácticamente al borde del área. ¿Hay cuánto, Gustavo? 16 metros de distancia. 16,50. 50 El árbitro 16, era Burgos. 16, ¿Te acordás de aquel ahí partido? Está. Pará, y, y, para que la gente entienda. Y esa cámara que está contra la línea del arco, tiene que, se traza la línea ahí, de la eventual o no posición adelantada, y la tenés que ir corriendo 16 metros 50. Fue durísima aquella situación bueno, que era. Ahí sí era una hormiga. El árbitro era Burgos, que anoche fue Bar. Todas esas situaciones que se dan terminan generando el callo, como yo digo, la experiencia. Y a veces vos no querés estar envuelto en esas mismas situaciones y te volviste a equivocar. Claro. O sea, vos del error tenés que sacar algo positivo. Aprender. Aprendamos. Ahora, si de. Esos errores que existen a nivel de bar, la decisión va a ser no hacemos más nada, estamos en un problema. Porque anoche la, le la lectura fue el bar no va a hacer nada, no vimos nada cuando todo el mundo vio al menos tres situaciones de revisión, pero de revisión de esa de decir estemos un par de minutos buscando, mirando, bueno ahora vendo, lo dice el protocolo, no lo invento yo, vendo la decisión. ¿La de Lozano era para parar el juego, que el árbitro se pusiera la mano en el oído y que la chequearan? Sí, la sí, claro. Nacional. Sí, hubo oh, sí. oh, el, el pisotón, mineral. el pisotón sí, no fue real. Sí, sí, sí. Como la última jugada que amonesta el jugador de Boston River adentro del área, que le cobra falta al de Boston River, y ¿qué pasa? La, yo tengo una repetición sola de la televisión y me quedo A con A me eso. llamó la atención, lo que más me llamó la atención, tan parte del, del pisotón, fue la última jugada del partido. La, ¿La del tiro de esquina? La del tiro de esquina, claro. pero fue rarísimo. Rarísimo, él claro. cobra córner. Hay una protesta y, y se hace como que el línea del otro lado le dice que no. Y el línea estaba a 40 metros. Pero aparte tapado por 20 tapado jugadores. Tapado por 20 jugadores. Sí, estoy de acuerdo. Y la pero, última jugada del partido. Bueno, ahí son esas, son esas situaciones lindas de escuela, es decir, de <coughs> llamar al árbitro y explicarle er er errores de desplazamiento, los errores de procedimiento que nosotros decimos, que no se analizan.